It's an honor to have the president with us. The president of Ukraine is in our country, and he's making little nasty aspersions toward your favorite president, me. And he's been through a lot. And he's no angel. He's been through a tremendous amount, like probably nobody else, almost nobody else in history, if you really get right down to it. And we're going to have a discussion. And I watched this poor guy yesterday at the United Nations. He didn't know what he was saying. No sé a cuál de los dos Trump creerle, pero a uno tenemos que elegir uno. ¿A cuál le crees tú? Bueno, yo le creo al Trump que tiene esta doble cara, este doble estándar, esta doble moral, porque es justamente lo que nos ha enseñado, sobre todo cuando se trata de hablar de otras personas. Ahora que se reunió con Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, bueno, cambió el discurso. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Vamos de inmediato con la información. Dale me gusta, suscríbete y vamos de inmediato con esta reunión interesantísima, importantísima, que sostuvieron el día de hoy el expresidente Donald Trump y el presidente de Ucrania, Zelensky, que ya tienen un pasado. No vamos a entrar en ese tema, pero Trump sí lo trae. Más adelante les voy a mostrar todo lo que dijeron ellos en esa reunión, en esa rueda de prensa breve. Pero tienen un pasado, sobre todo porque uno de los dos juicios políticos, impeachments, que sufrió Trump fue justamente por una llamada con Vladimir Zelensky, en donde le pidió investigar a Joe Biden, que en ese momento iba a ser su adversario político en las elecciones del 2020. Pero vamos de inmediato con cómo empezó todo esto. Así empezó esta reunión en el día de hoy, en Trump Tower, en Manhattan. It's an honor to have the president with us. Un honor. And he's been through a lot. He's been through a tremendous amount, like probably nobody else, almost nobody else in history. No, el expresidente Trump no sabe decir con palabras. Ha atravesado muchas cosas. Hermano, está en una invasión de parte de Rusia en este momento y sigue luchando por años. Pero sigamos. Really get right down to it. And we're going to have a discussion and see what we can come up with. But great honor to have you. Es un gran honor. Es un gran honor tenerlo acá después de haberlo criticado muchísimo, después de haber apeado el piso casi con Zelensky. Ahora es un honor tenerlo acá y también después de haber defendido yo no voy a poner acá el corte. Lo pueden ver en el debate. Lo vamos a analizar. Sí, yo sé que lo he prometido. Pero mientras tanto, no respondió la pregunta de si quería que Rusia o Ucrania ganara la guerra, en este caso la invasión de Rusia. Pero esto es justamente lo que dice Donald Trump sobre Zelensky recientemente, hace un par de días. The president of Ukraine is in our country and he's making little nasty aspersions toward your favorite president, me. And he's no angel. I watched this poor guy yesterday at the United Nations. He didn't know what he was saying. They just don't know what to do. They're locked into a situation. It's sad. They just don't know what to do. Because Ukraine is gone. It's not Ukraine anymore. You can never replace those cities and towns, and you can never replace the dead people. Tiene razón el señor Donald Trump. No se puede reemplazar a los muertos, a los fallecidos. Pero Ucrania ya no existe. Sigue siendo un país soberano, luchando contra un opresor que quiere seguir ganando terreno, ocupando territorios ucranianos. Y me refiero a Vladimir Putin y Rusia. Estoy honrado de que esté acá el presidente de una nación que no existe. No entiendo. Ayúdenme, por favor, a entender a Trump en los comentarios. Esto también dijo de Zelensky. Every time Zelensky comes to the United States, he walks away with $100 billion. I think he's the greatest salesman on earth. But we're stuck in that war unless I'm president. I'll get it done. I'll get it negotiated. I'll get out. We got to get out. Biden says, we will not leave until we win. What happens if they win? What happens if they win? Ahí el traductor de los subtítulos no lo puso bien. ¿Qué pasa si ellos, o sea, Rusia, ganan? Para Trump es una posibilidad. De hecho, posiblemente es lo que desea. Lo mostró en el debate, lo ha mostrado con sus palabras. Que él está buscando incluso el cómo no dar más fondos a Ucrania para que se defienda.
que es un negocio, es un socio de negocio de Estados Unidos y también es un aliado de Estados Unidos. Pero ahí no se queda, porque apenas estoy colocando lo que ha dicho Trump en estos días recientes. Muchas cosas ha dicho el presidente de Ucrania, pero fíjense cómo entonces ahora nos movemos a la reunión de hoy. Les preguntaron a ambos por qué la reunión, esto dijo Zelensky. ¿Por qué decidiste meet? I think it's me. Or to both of us. Para los dos, pero. Okay, thank you so much. First of all, it's very important to share all the plan, all our steps, how we can strengthen Ukraine. And of course, we have to decide it now, because after November, we don't know who is. Only Americans decide who will be the president. But we understand that till November, we can't stop Putin. We have to do it. We will try on the battlefield with our heroic soldiers. But we understand that after November, we have to decide, and we hope that the strength of United States will be very strong, and we count on it. That's why I decided to meet with both candidates with all honor to them. Thank you. Miren, ustedes podrán tener la posición que quieras con respecto a la situación de Ucrania, Rusia. Lo que hay que es que informarse para saber el porqué de este conflicto y cuándo se originó. Pero mientras tanto, la respuesta más valiente o la comparecencia más valiente que va a escuchar en el día de hoy fue esa. Frente a Trump, a quien ha criticado a Ucrania, a su presidente, y ha reiterado que quiere que no le importa que Rusia gane, él está diciendo en su propia cara, le está diciendo de frente, no, yo vine a compartir, a conversar con los dos candidatos porque cualquiera de los dos que gane, nuestro interés es poder continuar con el apoyo, recibiendo el apoyo de Estados Unidos para poder detener a Putin porque solo no podemos hacerlo. Y tenemos que detenerlo. Le está diciendo en su propia cara Donald Trump. Y espero que después de noviembre Estados Unidos siga apoyándonos. Lo está no comprometiendo, pero intentando comprometerlo. Sin ambivalencias, directo, conciso, ¡pum! Veamos ahora el tipo de respuesta que da Donald Trump. What are your expectations from this meeting? What do you expect to hear from Mr. Nothing. Look, this is a meeting and we have a big race going on right now. Ya empezó a hablar un poquito de la carrera electoral que no tiene nada que ver con la respuesta, pero sí, podría tener algo que ver. There's 37 days left and we're leading in the polls, so we'll see how it all works out. Hopefully it'll work out, but if it does, we're going to work very much with both parties to try and get this. Con los dos. Sí, por supuesto que hay que hablar con Rusia para que deje de seguir invadiendo Ucrania. Pero Trump ya siempre se ha mostrado en muchas ocasiones ambivalente y como que quiere estar con Dios y con el diablo, con los Proud Boys y con todos esos que hicieron el lío y hasta terminó una mujer muerta en Charlottesville. No, habían buenas personas de los dos lados. No. El racismo, no hay buenas personas dentro del lado del racismo. Pero sigamos acá. It has to end at some point. Sí, debe acabar. And he's gone through hell, and this country has gone through hell like few countries have ever, like it's happened anywhere. Nobody's ever seen anything like it. It's a terrible situation. Trump ni siquiera sabe la dimensión de esta guerra porque sí se han visto cosas peores. Vietnam, el Golfo Pérsico, se han visto cosas peores. Sin embargo, está pasándola muy mal Ucrania. Pero está recuperando ciertos terrenos, pero el mismo Trump no tiene el conocimiento geopolítico ni conciencia de lo que está pasando allí. Por eso ni siquiera lo sabe poner en palabras. Vamos comparando las dos respuestas de los dos mandatarios, y en este caso el ex mandatario Trump. And I will say I have had a great relationship. It was very honorable. I don't even know if you know this, but ya se desvía del tema. Escuchen esto ahora. When they did the impeachment hoax, it was a hoax, just a Democrat hoax, which we won. But one of the reasons we won it so easily is that when the president was asked, it was over a phone call with the president. La famosa llamada. And he said he could have grandstanded and played cute, but he didn't do that. He said. Miren el rostro de Zelensky. ¿Cómo se colocó erguido, derechito, cuando él está hablando de una llamada que incriminó a Trump? Una llamada que no fue enjuiciado políticamente siendo presidente por el Congreso de los Estados Unidos. Y fue aprobado y pasado en el Congreso y no fue encontrado culpable porque tenía mayoría en el Senado, los republicanos, y los republicanos no quisieron enfrentar a Trump.
Porque hasta el mismo gabinete de Trump criticó esa llamada y la presión que le hizo a Zelensky para que investigara a un norteamericano, o sea, un país extranjero a un norteamericano, lo cual es ilegal. Y se refería a Joe Biden y a su hijo Hunter Biden. Sigamos escuchando. President Trump did absolutely nothing wrong. He said it loud and clear. Falso. Le voy a mostrar. Died right there. He could have said, "Well, I don't know." And I never even told you this, to be honest, but he was like a piece of steel. He said President Trump did nothing wrong. We had a very nice call. He congratulated me on his victory. You just won. O sea, él me llamó y me felicitó, pero ¿lo va a felicitar con qué? Porque no lo condenaron en el juicio político. Falso también. I remember that he could have played cute and he didn't play cute, and so I appreciated that. So we have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly, very well. I really think we're going to get it resolved. Ahí dijo que tiene muy buena relación con Putin, admitiendo que tiene buena relación con un enemigo hasta cierto punto de Estados Unidos, que tiene sanciones impuestas con un tirano, con un dictador que se ha mantenido en la posición de presidente, en el poder, en base a la fuerza y a los fraudes, que se le acusa de matar adversarios políticos, secuestros y esas cosas que veíamos en los años 70, en los 50, en los 40, en los... Ese es amigo de Donald Trump. Entonces ahí le dice Zelensky, yo espero que tengas mejores relaciones con nosotros, que somos aliados. Yeah, but you know, it takes two to tango, you know, and we're going to have a good meeting today. And I think the fact that we're even together today is a very good sign, and hopefully we'll have a good victory. Y espero tener una buena victoria, ya politizando otra vez el tema. Después de haber criticado que se reuniera con Biden y luego con la vicepresidenta Kamala Harris, ahora entonces, ahora tenemos una reunión y lo recibe. Vamos a hacer el fact-checking a Donald Trump para que tengan una idea. No, Zelensky nunca dijo que Trump no hizo nada malo. Eso es falso, de toda falsedad. Y encima de eso, sí, Donald Trump estuvo siendo no solamente criticado por parte de su equipo. Hay una historia fabulosa que hizo el Washington Post, en donde habla de los datos. En el 25 de julio del 2019, Trump y Zelensky hablaron por teléfono. It was not a typical presidential call. No fue la llamada típica de un presidente a otro que acaba de entrar. Entonces, ahí habla de la llamada y dice, I would like you to do us a favor, que investigue a Joe Biden, incluso que le diera información a Giuliani, a highly respected man, un hombre de mucho respeto, un hombre que acaba de ser sacado del colegio de abogados de Washington D.C., de Nueva York, disbarred. Pero también ahí habla de qué dijeron los, en ese entonces, miembros del gabinete de Donald Trump. Interesantísimo este artículo que hace The Washington Post sobre esta situación. Y realmente, en esta reunión que me parece a mí hasta rara, de la forma que se manejó, el que está buscando lo que necesita, bueno, ambos están buscando lo que necesitan. Zelensky necesita apoyo más allá de las elecciones. Hasta ahora Kamala Harris está liderando muy, muy cerradamente las elecciones. Si tú no has visto cómo están las últimas encuestas, te invito a que veas ahí en ese link que te dejo ahí las últimas encuestas de cómo está la lucha por la presidencia. Pero él tiene que asegurar, si me refiero a Zelensky, de que cualquiera de los dos que gane se mantenga el apoyo de Estados Unidos para poder derrotar a Putin y recuperar el terreno que Putin ha invadido en Ucrania. Pero por otro lado, ¿qué hizo Trump? Montarse en la ola. Después de que vio a Zelensky firmando con Shapiro, el gobernador de Pensilvania, allá en Pensilvania, que hasta lo criticaron, firmando esas bombas y misiles que van a utilizar para que le están vendiendo, porque se le venden armamentos. Criticando todo eso, criticando la reunión con Biden, criticando la reunión con Harris, ahora entonces quiso reunirse también, él después de criticar a Zelensky de múltiples maneras, en múltiples ocasiones, en el pasado reciente y desde que incluso era todavía presidente. Esto sucedió hoy, no podía dejar de traérselos a ustedes acá, porque seguimos muy de cerca lo que está pasando no solamente en la campaña, sino en las noticias relevantes del planeta. Me gustaría saber qué opinas, por favor déjamelo en los comentarios, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho, por favor suscríbete, mucha gente está viendo los videos y quiero que, si usted ya que lo está viendo,
Bueno, suscríbete, que no cuesta nada. Para nosotros vale muchísimo. También ya si te has suscrito, te invito a que utilices una de las membresías para que seas parte de los miembros de este canal. Gracias a todos los que han confiado y son parte de las membresías del canal. Por ejemplo, tenemos que agradecer tanto al coach Eduardo Cruz y a Julia Oliveira. Gracias por confiar en el contenido que hacemos y por apoyar, contribuir con una membresía. En el caso de ustedes también, los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestra línea telefónica. Puedes llamar, dejar un voicemail, una llamada, un mensaje de voz. Puedes enviarnos notas de voz, mensajes escritos por WhatsApp o contactarnos a través de este número 914-502-9222. Me tengo que ir. Nos vemos en el próximo video. Gracias por la sintonía. Mañana tenemos contenido también aquí a través de Rafael Bello TV.